Buenas noches, chicos. Hoy día su profesor Finquín no va a poder estar con ustedes por problemas de salud, así que me pidió de apoyarlo, ¿no? Por este sábado, ya el próximo sábado va a estar mejor, va a estar con ustedes. Me dijo que el tema hoy día es funciones trigonométricas, ¿verdad? Ese es el tema de hoy día. Ahorita somos 12. Tan poquitos son. Yo recuerdo que la última vez que estuve con ustedes, como que pasaban los 80, pues 90, por ahí más o menos. ¿Qué pasó con los demás? No aguantaron. Lo perdimos. Muy rápido se rinden. Te puedes rendir tan rápido. Si aún no comienza lo fuerte. Ahorita estamos jugando nada más. La academia es un juego nada más para que te diviertas, veas nuevos temas nuevos. Ya dentro de la universidad es otra cosa. Ya cuando estés en la universidad y veas la exigencia que te hablo, que te piden los profesores, te vas a dar cuenta que el colegio es recontra sencillo, la academia es recontra sencillo. Te va a dar ganas de regresar nuevamente al colegio y sacar los 20 que nunca sacaste. A ver, creo que ya somos 16. Creo que ya nadie más va a entrar. A ver, vamos a tocar rapidito lo que son funciones trigonométricas inversas. ¿Está bien? Tú por álgebra sabes que es una función inversa, ¿no? Para que una función tenga inversa, ¿qué se debe cumplir? ¿Te acuerdas? Es álgebra. Para que una función tenga inversa, ¿qué se debe cumplir? ¿Alguien sabe? Para que una función tenga inversa, ¿qué se debe cumplir? ¿Nadie? ¿Ni una idea al menos? ¿Algo? A ver, lo que recién está ingresando, repito la pregunta. Para que una función tenga inversa, ¿qué condiciones o qué condición se debe cumplir? Para que una función tenga inversa, ¿qué condición o condiciones se debe cumplir? Al menos uno, alguien tiene que saber. A ver, revisa tu cuaderno de álgebra.
Supongo que han hecho funciones inversas, ¿no? ¿O no han hecho funciones inversas todavía? ¿Hicieron o no hicieron funciones inversas? Chicos, digan algo, sin miedo. ¿Hicieron o no hicieron funciones inversas? En álgebra. Chicos, al menos digan sí o no, digan algo. Al menos digan si están vivos o no. Bueno, para que una función tenga inversa, tiene que ser inyectiva. ¿Está bien? Entonces, las funciones trigonométricas en realidad no tienen inversas. La única forma de que una función trigonométrica tenga inversa es si limitamos su dominio. Si limitamos su dominio, podemos hacer que la función trigonométrica tenga inversa. Para eso, ponemos las restricciones. Mira, para y igual a seno de x, restringimos su dominio. Porque tú sabes que su dominio en realidad es todos los reales, ¿verdad? Pero para que tenga inversa, vamos a restringir su dominio. Y lo estamos poniendo de menos pi medios a pi medios. Con eso vamos a conseguir que y igual a seno de x tenga inversa. ¿Está bien? Que la función seno tenga inversa. Lo mismo para el coseno, mira. Vamos a restringir su dominio de 0 a pi. Al hacer eso, conseguimos que la función sea inyectiva y, por ende, tenga inversa. Lo mismo lo hacemos para la tangente, la cotangente, secante y cosecante. ¿Está bien? Vamos a restringir su dominio. Ahí está. ¿Y cómo está denotada una función inversa? Mira, vamos a usar el primero de acá. Y igual a seno de x o f de x igual al seno de x, en la cual a x le hemos limitado su dominio de menos pi medios a pi medios. ¿Cómo se consigue la función inversa? Muy simple. Tú sabes que y es igual al seno de x. Entonces, la función inversa va a estar denotada como x igual al arco seno de y. ¿Está bien? X va a ser igual a arco seno de y. Ahora, para que quede mejor, vamos a hacer un cambio de variable. En vez de X, le vamos a llamar y. Y en vez de y, vamos a llamarle X. Acá tienes que tener mucho cuidado. Este y de aquí, que esté señalando con el mouse, es diferente a este y que está aquí. ¿Está bien? Repito, este y que estoy señalando con el mouse es diferente a este y que está aquí. Lo mismo pasa con x. Este x que estoy señalando por aquí es diferente a este x acá, por si acaso. Solamente he hecho cambio de variable. ¿Está bien? Y ahí tienes la notación de una función trigonométrica inversa. Le hemos hecho para el seno de x. ¿Cómo se lee? Y es el arco cuyo seno es x. ¿Está bien? Acuérdate, x es un arco o un ángulo. ¿Está bien? Y es un número real, por si acaso. Listo. También sabes cuando quieres, en general, en álgebra, si tú quieres hallar la función inversa, al hacer eso, el dominio de la función
pasa a ser el rango de la función inversa, ¿sí o no? Y el rango de la función pasa a ser el dominio de la función inversa. ¿Te acuerdas de eso o no? Por acá creo que le he puesto, ahí está, mira. Ahí está. El dominio de la función inversa pasa a ser el rango, ¿no? Y el rango de la función inversa pasa a ser el dominio. Ahí está. O al revés, ¿no? El rango de la función, ahí está, el rango de la función pasa a ser el dominio de la función inversa. Y el dominio de la función f pasa a ser el rango de la función inversa. No, estas son las notaciones, esta es la notación de una función inversa, f de la menos 1. No es la única. ¿Está bien? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Sí? Listo, entonces continuamos. A ver, vamos a estudiar las funciones trigonométricas inversas. Primero, del arcoseno. Ahí he puesto su notación, ¿no? De la función arcoseno, f es igual a un par ordenado de x, y. ¿No? Eso es más por cultura general le he puesto, para que lo vean. Ahí está, ahí te he puesto la gráfica. Ahí te he puesto la gráfica de la función seno de x y de su inversa. La de verde, la línea verde, es la función seno de x. Y la línea de azul es la función trigonométrica inversa. ¿Está bien? ¿Cómo se consigue eso? Muy simple. Mira, primero, si yo quiero hallar la función inversa del seno de x, hay que limitarlo, ¿verdad? Hay que limitar su dominio. Por eso, si te das cuenta, está limitado de menos pi medios hasta pi medios, ¿sí o no? Después, ¿qué haces? Vas a trazar una recta cuya ecuación es igual a y igual a x. ¿Está bien? ¿Y qué vas a hacer? Esta recta va a actuar como espejo. Es decir, todo lo que esté abajo se va a proyectar arriba y viceversa. Todo lo que esté arriba se va a proyectar abajo. Entonces, si la línea de rojo está actuando como espejo, la proyección, o mejor dicho, lo que va a proyectar, ¿no? De la línea verde, ¿quién sería? ¿La línea azul, sí o no? ¿Sería o no sería la línea de azul? Y esa gráfica es la función inversa de la razón trigonométrica. ¿Estamos bien? Y mira, ahora mira su dominio, o mejor dicho, mira el dominio de la función seno de x. ¿Pasó o no pasó a ser el rango de la función inversa? Repito, mira el dominio de la función seno de x, que varía de menos pi medios a pi medios. ¿Pasó o no pasó a ser el rango de la función inversa? Sí, ¿verdad? Ahora mira el rango de la función seno de x. ¿Pasó o no pasó a ser el dominio de la función inversa? Ahí está todo en el gráfico. Tienes que observar bien nada más. Ahí está. Aquí está. Te lo estoy poniendo aquí. El dominio de la función f, que es la función inversa, se va a encontrar de menos 1 a 1. Y el rango de la función f va a estar de menos pi medios a pi medios. ¿Está bien? Eso te lo tienes que aprender de memoria. Lo tienes que saber. Listo. La función inversa es una función impar. Y por ser impar,
se cumple esta propiedad de aquí. El arco seno de un número negativo, ¿no? Porque tú sabes que menos x es un número, ¿verdad? Cuando tienes el arco seno de un número negativo, ¿qué va a pasar? El signo va a salir. ¿Está bien? Quiere decir que me va a quedar menos arco seno de x. ¿Está bien? Esa propiedad la vamos a ver más adelante, no te preocupes. Pero para que ya lo vayas conociendo. Seguimos. Te pregunto, ¿la función trigonométrica inversa del seno de x será creciente o decreciente? Ya en álgebra te han enseñado qué es una función creciente, qué es una función decreciente y cómo determinar eso, ¿verdad? Te pregunto, ¿será o no será una función creciente? ¿O será una función decreciente? ¿Sabes qué es una función creciente? ¿O no sabes qué es una función creciente? Y te explico. ¿Sí? Ya, voy a explicar qué es una función creciente. A ver, vamos a cerrar un ratito esto. Un ratito, voy a dejar de compartir. Y vamos a ver qué es una función decreciente. Ya, ahora sí. Vamos a ver qué es una función decreciente y creciente. ¿Cuándo determinas que es una función creciente? Mira. Esto te debió que haber enseñado a tu profesor de álgebra. Si se tiene, mira. Si se tiene dos puntos cualquiera, x1 y x2, que pertenecen al dominio de una función cualquiera, ¿no? Puede ser inversa, ¿no? Cualquiera. ¿Está bien? Y se cumple, ¿no? Y x1 es menor o igual que x2. Y esto implica que f de x1 es menor o igual que f de x u 2. Si te das cuenta, la desigualdad se mantiene. Y si se mantiene, quiere decir entonces, vamos a ponerla aquí mejor. Entonces, f es creciente. ¿Te enseñaron o no te enseñaron esto en álgebra? Y para saber si es una función decreciente, va a ser casi lo mismo. Solamente que va a haber un pequeño detalle por acá. Igualito, tomamos dos puntos cualquiera del dominio, en la cual x1 es menor o igual que x2. Y esto implica, ahora, que f de x1 es mayor o igual que f de x2. Si te das cuenta, la desigualdad cambió, ¿verdad? Quiere decir entonces, al cambiar la desigualdad, la función es decreciente. ¿Está bien? Ya está. Entonces, con lo que te dije, analiza el de aquí.
¿Será función creciente o decreciente? Va a ser una función creciente, chicos, creciente en todo su dominio. Mira, cuando el dominio va de menos 1 a 1, mira cómo está yendo la gráfica. Está subiendo, subiendo, subiendo. Si te das cuenta, f de x va creciendo, ¿sí o no? Mira. Va creciendo hasta llegar a pi medio, ¿sí o no? Cuando x va de menos 1 a 1, te estás dando cuenta que y está creciendo, o f de x está creciendo, mira. Y como está creciendo, es una función creciente. ¿Está bien? Tómale captura, por si acaso, tómale captura, para que tengas el material de una vez. Igual te lo van a dar, pero que ya lo tengas desde ahora. Listo. Ahora para el arco coseno, mira, esta es su gráfica. Si te das cuenta, la línea azul ahora es función coseno, ¿verdad? Y la línea de verde es la función trigonométrica inversa del coseno, ¿verdad? Y si yo quiero hallar la inversa del coseno, primero hay que limitar su dominio. Yo dije que es al limitarlo. Su límite, mejor dicho, es de 0 a pi. Ahí está, mira, de 0 a pi. Ahora, como está limitado, ya es inyectiva. Y como es inyectiva, ya tiene función inversa. ¿Y cómo graficas la función inversa? Muy simple. Trazas una recta cuya ecuación es igual a y igual a x, ¿verdad? Y esta va a actuar como espejo, ¿verdad? Y aparece la gráfica de azul. Esta gráfica de aquí, la de verde, disculpen, de verde, es la función inversa. ¿De quién? Del coseno de x. Ahí está. Y mira, su dominio de la función coseno pasó a ser el rango de la función inversa, ¿sí o no? Ahora mira el rango de la función coseno, que varía de menos 1 a 1. ¿Pasó o no pasó a ser el dominio de la función inversa? ¿Sí o no? ¿Se ve? ¿O quieren que lo detalle mejor? Ya está. A ver, mira, vamos a sacarlo de aquí. Vamos por aquí. Esto ya lo vieron, ya te hice recordar nada más. Esto lo vamos a borrar. Ahí está. Mira el dominio de la función coseno de x. ¿De dónde a dónde varía? ¿De dónde a dónde varía? Si te das cuenta, el dominio de la función coseno de x varía de 0 a pi, ¿sí o no? Mira. Repito, el dominio de la función coseno de x varía de 0 a pi. ¿Y qué va a pasar? Cuando haya su función inversa, el dominio de la función coseno pasa a ser el rango, mira. Mira el rango de la función arco coseno. Mira, varía de 0 a pi, mira. ¿Ves? Repito, el dominio de la función coseno varía de 0 a pi. Y hallar su inversa, ¿qué va a pasar? Que el dominio de la función coseno pasa a ser el rango, ¿verdad? El rango de la función inversa. Mira, de 0 a pi. Ahora mira el rango de la función coseno de x. Su rango.
¿De dónde a dónde varía su rango? De menos 1 a 1, mira. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el rango de la función coseno va a pasar a ser dominio de la función inversa, mira. Mira la gráfica de verde. Mira su dominio de menos 1 a 1. ¿Ves? Pasó a ser su dominio de menos 1 a 1. ¿Se entendió mejor? ¿Sí? Ya está. Seguimos entonces. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Qué se va a cumplir aquí? ¿No? Su dominio de la función inversa, o la dominio de la función f, ¿no? Que es la inversa del coseno, va a variar de menos 1 a 1. Su rango de 0 a pi. Todo está en la gráfica, por si acaso, chicos, ahí lo estoy sacando todo. ¿Qué más se va a cumplir? Como no es una función par ni impar, se va a cumplir que el arco coseno de un número negativo va a ser igual a pi menos arco coseno de x en este caso, ¿no? Ahí está. Si miras bien tu gráfica, te vas a dar cuenta que es una función decreciente en todo su dominio. Quiere decir, cuando x va de menos 1 a 1, la función va decreciendo, se va haciendo más pequeña. ¿Está bien? Esto ya lo deben saber por álgebra. Ahí no va a entrar en muchos detalles. Listo, tómale captura si gustas. Seguimos. La función arco tangente. Ahí está. De arco tangente. Esa es su gráfica de la función inversa arco tangente, de la tangente. Si te das cuenta, mira la gráfica, su dominio va a pertenecer a los reales, ¿no? Acá donde he puesto, acá se prolonga todavía la línea azul, ¿no? Sigue, 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 ¿no? Sigue todavía, ¿no? Ahí la está cortado nada más, para que se vea mejor. Si te das cuenta, su dominio pertenece a los reales y su rango se encuentra entre menos pi medios y pi medios. Ahí está. ¿Está bien? Si te das cuenta, está limitada por las asíntotas. Y las asíntotas son rectas en la cual van a limitar a la función, ¿no? A la gráfica de una función. Ya dentro de la universidad lo vas a ver si vas a la carrera de ingeniería o la carrera, una carrera de ciencias. Ahí te van a explicar un poco más de detalle qué es una asíntota, ¿no? Y cómo lo determinas, cómo lo hallas. Ahí te van a enseñar que para calcular la asíntota de una función vas a tener que aplicar límites. No, yo no soy de la uni. ¿Está bien? Ya está. Seguimos entonces. Te vas a dar cuenta que la función arco tangente es una función impar. Y por ser función impar, se va a cumplir que arco tangente de un número negativo. ¿Qué va a pasar con el signo? Sale. Quedaría entonces menos arco tangente de x. Nada más. ¿Está bien? Esa es propiedad. Tú ya sabes que es una función impar, tú ya sabes que es una función par, ¿no? Seguimos. ¿Será creciente o decreciente? Si te das cuenta, mientras aumenta el valor de x, la función crece, ¿no? Mientras los valores de x van creciendo, la función también va a ir creciendo. Por eso dice que la función es creciente en todo su dominio. ¿Está bien?
Tomen captura ahí. Para seguir. ¿Se ve que es creciente o lo detallo? A ver, vamos a detallarlo mejor. Vamos a detallarlo, a ver, para que se vea que si es creciente o no. Vamos a ponerlo, ahí está. Vamos a ver si es creciente o no. Toma dos flores cualquiera de X. Mira, voy a tomar este valor acá. ¿No? Un valor X1 y voy a tomar otro valor aquí. X2. ¿Está bien? Ahora, repito. Acá tomo un valor X1 y otro valor X2. Si te das cuenta, X1 es menor que X2, ¿sí o no? ¿Verdad? Ahora dime cómo se comporta f de x1 respecto a f de x2. ¿Quién es mayor? Mira, ¿dónde se encuentra f de x1? Acá prolongas. Y por acá está f de x1, ¿sí o no? Lo mismo es por aquí, ¿no? Prolonga por aquí, ¿no? Trazas por acá y aquí se encuentra f de x2. Te das cuenta que f de x2 es mayor que f de x1, ¿sí o no? Y mira, esto de aquí implicó esto. La desigualdad no cambia. Y como no cambia, quiere decir que es una función, ¿cree? Creciente, ¿verdad? Y si cambiaba, función decreciente. ¿Está bien? Listo. Bueno, ya tomaron captura, ¿no? Captura esto. Chicos, el mismo análisis lo haces para la arco cotangente. Ahí solamente voy a decir que su dominio pertenece a los reales. Mira su gráfica. Tú sabes que acá continúa, mira. Continúa, 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 sigue, 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 ¿no? Su rango va a estar limitado entre 0 y pi, ¿no? No puede tomar el valor de 0 y no puede tomar el valor de pi, ¿no? Porque no existen esos valores, ¿no? Ahí están trazadas sus asíntotas. ¿Qué más? Es una función decreciente en todo su dominio. El mismo análisis que hice para la arco tangente, lo vas a hacer para el arco cotangente. ¿Está bien? Es el mismo análisis. ¿Qué es lo que te tienes que aprender de aquí? Su dominio, su rango, y como no es función par ni impar, se cumple que la arco cotangente de un número negativo va a ser igual a pi menos arco cotangente de dicho número, ¿no? De x en este caso. ¿Está bien? Toma captura. Igualito, el mismo análisis lo haces para arco cosecante. Arco secante, ¿no? Arco secante. Ahí está. Ahí te he puesto su dominio, lo puedes ver en la gráfica, que va de menos infinito, abierto de menos infinito hasta menos uno cerrado, unido con uno más infinito. ¿No? Abierto ahí. Ahí tiene su rango, 0 cerrado hasta abierto en pi medios, unido, abierto en pi medios. Allá. Aquí hay un pequeño error. No sé si lo ven. Acá no puede ser cerrado, nunca va a ser cerrado aquí. Aquí nunca va a ser cerrado. Vamos a corregirlo rapidito. Acá es abierto. Nunca en infinito, menos infinito, se puede poner cerrado. No hay.
me deja ver. Acá donde más hay que corregir. Un ratito, chicos. Deme un minutito. A ver, ¿dónde había corregido ya? No. Ah, no, acá tiene que ser, yo ahorita estoy viendo la gráfica, es aquí hasta... es más infinito, es cero. Bueno, hay que borrar acá esto. Ahora sí. Ya está la corrección, ahí faltó corregir. Ahora sí. ¿Por qué? Porque lo que estuvieron la semana pasada eran funciones trigonométricas. Ahora estás viendo las funciones trigonométricas inversas. Las inversas de las funciones trigonométricas estás viendo. Obvio que su gráfica va a tener que cambiar. Por eso, para encontrar la gráfica de una función inversa, se hace esto, ¿no? Se traza una recta cuya ecuación es y igual a x, y esa recta actúa como espejo, mira. Va a actuar como espejo. Todo lo que aparezca arriba estará abajo y todo lo que esté abajo aparecerá arriba. Mira la línea verde. Ahora mira la línea roja. Es la inversa. Bueno, a ver quién es la línea roja. ¿La inversa o no es la inversa? Ah, no. La línea roja es el rojo es la función y la línea de verde es la función inversa. Ahí está. P de x, ¿no? Es la función y p a la menos 1 de x es la función inversa, ¿no? Por eso es que cambia. Mira aquí. La de verde era la función seno. ¿Cómo hago para graficar la inversa de la función seno? Ahí está mi recta, y igual a x. Y proyecto. Y mira. Y la línea de azul se convierte en la gráfica de la función inversa del seno. Está, para la secante, ahí está, y para la cosecante, ahí toma la captura, para la cosecante, ¿no? Arco cosecante. Bueno, acá no tiene sentido que le ponga... este más, ¿no? Ya se sobreentiende. Listo, ya está. Ya se sobreentiende.
Listo. A ver, pasamos a las propiedades. Pasamos a las propiedades un ratito. Hay que corregir aquí. Creo que había puesto aquí, ¿no? Y ahora sí. Ahora sí, ya está. Las propiedades. Eso te lo voy a explicar por aquí. Voy a sacar solamente esto. Solamente voy a sacar eso y lo voy a poner. A ver, aquí. Acá te lo voy a explicar. Listo. A ver, te voy a poner unos ejemplitos antes de explicarte estas propiedades. Tú sabes que el seno de 30 grados aquí es igual a un medio, ¿verdad? El seno de 30 grados es igual a un medio. Y esto tú lo puedes aplicar función inversa. Es decir, que esto lo puedes poner que 30 grados es igual al arco seno de un medio, ¿verdad? Es el arco seno de un medio. ¿Sí? ¿Se entiende? Chicos, ¿se entiende? ¿Hasta ahí? Ya está. A ver, y si aplicamos la propiedad, ahora vamos a hacer el proceso inverso, ¿no? De aquí para acá. Vamos a hacer eso. Te pongo, a ver, arco, o mejor pongo así, a ver, teta va a ser igual, teta va a ser igual a un arco cuyo coseno sea, a ver, algo que ya expliqué por acá, creo que ya lo expliqué por aquí. Ahí está, vamos a usar esto, ¿ya? Vamos a usar esto, vamos a usar esto. Por acá lo saco, a ver. Ya, arco cotangente puse, ya, arco tangente. Ya está, a ver. Arco tangente de raíz de 3. Entonces, esto lo puedes expresar como la tangente de teta va a ser igual a raíz de 3, donde teta pertenece a qué intervalo, de menos pi medios a pi medios, ¿sí o no? Teta se encuentra en ese intervalo. Te pregunto, ¿qué ángulo? Su tangente es raíz de 3. Y ese ángulo debe estar entre menos pi medios y pi medios. ¿Qué ángulo sería? ¿Qué ángulo su tangente es raíz de 3? Y ese ángulo debe estar entre menos pi medios y pi medios. El único que cumple es para teta igual a pi tercios, ¿sí o no? La tangente de pi tercios, es decir, la tangente 60, ¿vale o no vale raíz de 3? Y pi tercios se encuentra entre ese, en ese intervalo, de menos pi medios a pi medios. ¿Verdad? ¿Se entiende? ¿O volaron? ¿Se entiende o no se entiende, chicos? ¿Sí? Te pongo otro ejemplo, a ver.
A ver, te pongo que teta es igual a arco cosecante de 2. ¿Y esto a qué va a ser igual? Si con fin volar, con mayor razón van a volar. Han volado en funciones. Seguro que han volado en funciones, porque he estado preguntando funciones en álgebra. Si no se acordaban, menos en trigonometría volarán más. Y hay con funciones inversas. Y es otro mundo para ustedes. Y eso que en la universidad es peor. En academia te enseñan función real, ¿no? Una función real que va de R en R. Es decir, función real de variable real. Es lo que se ve en colegio, es lo que te enseñan en academia. En la universidad no solamente vas a ver esto, función real en R, también vas a ver una función, ¿no? Vectorial, ¿no? Una función que va de R a RN. Bueno, si vas a mi carrera, R a la N. Pero tal vez si vas a ingeniería, a R2 o tal vez a R3. Hablo mucho. Eso se llama función real, función vectorial de variable real. Después vas a ver otro tipo de función. Una función de variable vectorial, ya sea de R2 o en R3, a una función real. También vas a ver funciones complejas. También vas a ver funciones polares. Mira cuánto tipo de funciones. Y si tú estás volando aquí, el más fácil de todos, no me imagino cómo será ahí. Tienen que estar repasando. No, tienes que aprender funciones. Si no, te vas a quedar en el primer ciclo. Sí o sí tienes que aprender a funciones. Si no, no pasa el ciclo. A ver, entonces esto lo puedes expresar como cosecante de teta, ¿no? Igual a 2. Acuérdate que teta, como es cosecante, ¿dónde pertenece? Mira la propiedad de menos pi medios a excepción del cero, ¿verdad? Entonces, ¿qué ángulo la cosecante te da 2? ¿Qué valor de teta debe tomar para que la cosecante dé 2? ¿Pi sextos? Claro, porque la cosecante de 30 es igual a 2. Ahí está, pi sextos. Y pi sexto se debe encontrar en este intervalo de aquí, pues. ¿Sí o no? ¿Se encuentra o no se encuentra? Sí se encuentra, ¿verdad? Ahí está. Se borró. A ver, otro más. Otro más, a ver. Teta va a ser igual a arco, mira, arco coseno de 24 sobre 25. Entonces, esto lo puedes poner como el coseno de teta igual a 24 sobre 25, ¿verdad? ¿Qué ángulo su coseno es 24 sobre 25? Acuérdate que se debe encontrar de dónde a dónde. Si estamos hablando del coseno. De 0 a pi, ¿verdad? ¿Qué ángulo es? No lo digas en radianes porque sale feo. Dime en sistema sexagesimal nomás. ¿Qué ángulo su coseno es 24 sobre 25? ¿Sabes qué ángulo es? De 16 grados. ¿Verdad? Ahí está.
Profesor, ¿y qué pasa si no se conoce el ángulo? Se conoce la razón trigonométrica, pero no se conoce el ángulo y te están pidiendo el ángulo. Muy sencillo. Mira. Aquí ejemplo puse aquí y ya está. Digamos que te dicen que el coseno de phi es igual a 3 séptimos y te piden calcular cuánto mide phi, cuánto vale phi. Entonces, te das cuenta, no es conocido. Pero como te están pidiendo phi, aplica función inversa. Phi va a ser igual a arco coseno de 3 séptimos. Y ya está. Lo dejas así, ¿no? Si es que no se conoce el ángulo, aplica función inversa y lo dejas de esa manera. Otra, mira, te pongo la tangente, se me ocurre, a ver qué puse por aquí. La tangente de beta es igual a 4 novenos. Si te das cuenta, no se conoce el ángulo. Entonces, si quiero saber cuánto vale el ángulo, lo dejo así. Beta va a ser igual a arco tangente de 4 novenos. Y se acabó. Así lo dejas. ¿Está bien? ¿Hasta aquí alguna duda? Si no, le puedes tomar captura. Tómale captura. Tienes que repasar. No, vas a estar volando. Tengo 2 horitas. No alcanza el tiempo para explicar todo lo que son funciones inversas. Yo te explico así poquito nada más. Mínimo funciones inversas se ven unas 4 horas tranquilamente, bien explicadito. Nosotros lo estamos viendo en 2, la mitad del tiempo. Claro, son las fórmulas, son propiedades, ¿no? Todo lo que está aquí, mira, le hemos aplicado la propiedad, mira. El arco seno de un número k es igual a teta si solo si el seno de teta es igual a k, donde teta pertenece de menos pi medios a pi medios. Estoy leyendo la primera formulita. Eso es lo que estoy aplicando, ¿no? Tanto la primera, la segunda, ¿no? Todas. Estoy aplicando todas. Tienes que acordarte, tienes que saber esto de memoria, ¿no? Todo esto. Bueno, en realidad todo. Todo, todo, todo en realidad. Todo esto. Todo esto. Pero los chicos solamente se aprenden esto. Y se olvidan la variación del ángulo. Y al olvidarse la variación del ángulo, teta va a tomar un valor que no le corresponde. Y te va a salir otra cosa. Tienes que acordarte también la variación del arco, del ángulo, teta. Por eso acá te dije, ¿no? Por ejemplo, en este de aquí, dije la cosecante de teta vale 2. Entonces, ¿qué ángulo? La cosecante de teta vale 2. Y debe estar en este intervalo de aquí, mira. Porque acá estamos hablando de la cosecante, mira. Arco cosecante. ¿Ves? Y te das cuenta que pi sextos sí se encuentra en ese intervalo. ¿Está bien? Profesor, ¿todo eso tengo que analizar? Sí.
Claro, si tú tomas un valor de teta y no se encuentra en el intervalo, no lo puedes tomar, porque pi seso no es el único valor, por si acaso. Otro valor que cuya cosecante sea también 2, ¿quién podría ser? ¿Sabes quién es el otro? Por ejemplo, 3 pi, 13 pi sextos. Si tú calculas la cosecante de 13 pi sextos, su cosecante de él también es 2. Pero 13 pi sexto ya no pertenece a este intervalo de aquí. Por eso que es siempre importante conocer el intervalo del ángulo. Si no, vas a poner otro un valor cualquiera para teta. Si te das cuenta, teta es pequeño, es un valor pequeño, ¿no? Ya puede ser agudo o un ángulo negativo, ¿no? O puede ser un ángulo negativo porque acá te parece que puede ser mayor o igual que menos pi medios. Puede ser negativo también. Y al decirte que es menor o igual que pi medios, mira, te están diciendo también que es agudo. O es negativo o es agudo, una de dos. Y profesor, ¿cómo lo descarto? Depende del problema. Si te das cuenta, por ejemplo aquí, acá te salió la cosecante es positiva, ¿verdad? Si la cosecante es positiva, hay dos opciones, primer y segundo cuadrante, no hay otra, ¿verdad? Para teta, primer y segundo cuadrante se debe ubicar el valor de teta, pero acá hay otra restricción, mira, que teta no puede ser mayor que pi medios. Entonces, analizando los dos, dice esto. Esto ya lo vamos a ver en los ejercicios más detallados, no te preocupes. Más detallado lo vamos a ver. Hay más propiedades. Ya tomaste captura, supongo. Hay más propiedades. Acá te puse otros ejemplitos, ¿no? Acá hay más propiedades. Mira. No se suele usar, ¿no? La 3, sobre todo, no se suele usar para San Marcos. Pero por si acaso lo ponemos, ya que San Marcos sorprende con sus exámenes a veces. Por ejemplo, hace último ha preguntado el triángulo rectángulo de 8,82, algo que no aparecía. En sus últimos exámenes ha aparecido ese ángulo notable, bueno, ángulo aproximado en realidad, ¿no? Entonces, para que ustedes no vayan a ver, decir, no, el profesor no enseñó, mejor le damos por si acaso, si es que a San Marcos se le ocurre preguntar algunas cosas. La 2 sí se suele usar. La número 2 sí se suele usar. Por ejemplo, el arco seno de seno de teta es igual a teta. Si solo si teta se encuentra en el intervalo de menos pi medios a pi medios, ¿no? Igual, el arco coseno del coseno de teta es igual a teta. Si solo si teta pertenece de 0 a pi. Vamos a demostrarla. Vamos a demostrar solamente el primero. ¿Está bien? Vamos a demostrar el primero. Vamos a demostrar el primero, solo el primero. Ya tú puedes demostrar los siguientes porque es lo mismo. Ahí está. Sí se ve, ¿verdad? ¿O quieren que esté más grande? ¿Así? Ahí se ve, ¿verdad? A ver. Mira, vamos a hacer que el seno de teta, tú sabes que va a ser igual a un número,
un número K, vamos a ponerle. Puede ser cualquier letra, un número K. Entonces, el arco seno, ¿verdad? Del seno de teta, ¿a qué va a ser igual? Acuérdate que teta, vamos a poner acá, pertenece de menos pi medios a pi medios. Tenemos que limitar el ángulo. ¿Esto a qué va a ser igual? Va a ser igual al arco seno ¿de quién? De seno de teta. ¿Pero seno de teta quién es? K, ¿verdad? Ahí está. El arco seno, ¿no? De K. Pero yo te enseñé esto, esta propiedad. Acá está. El arco seno de K es igual a teta, ¿no? ¿Sí o no? El arco seno de K es igual a teta, o cualquier ángulo en realidad. En este caso se ha usado teta. Y en mi problemita, ¿qué ángulo he usado? Teta. Quiere decir que esto es igual a teta. Donde teta pertenece, ¿dónde a dónde? De menos pi medio a pi medios. Ahí está, de menos pi medios a pi medios. Ahí está. Quiere decir que esto es igual a teta, mira. Entonces, para que no hagas todo ese trabajo de frente, ¿no? Si tienes el arco seno del seno de teta, ¿qué va a pasar? Sale tetita. Ahí está. Te quedas con eso. ¿Está bien? Ya, esto sí lo vamos a borrar. Vamos a borrar esto. Y vamos a hacer los problemitas. Vamos a hacer el problema número 1. Problema 2, 3, 4. ¿Está bien? Vamos a buscar los problemitas un ratito. Vayan resolviendo los cuatro primeros problemas. Me dice cuánto sale la 1, la 2 y la 3. ¿Está? El problema 1, ¿cuánto sale?
Vamos a compartir mi pantalla. Está. Problema número uno. ¿Alguien sale el problema 1, el problema 2 o el problema 3? Lo hacemos. Dicen, dos edificios de alturas de 20 y 30 metros, ahí lo he graficado, están separados por una avenida. Desde la parte más alta del edificio de menor altura, ahí está, desde la parte más alta del edificio de menor altura, es decir, acá, mira, que lo estoy pintando de rosadito, es el edificio, desde la parte más alta del edificio de menor altura, que es de 20 metros, se observan las partes más alta y baja del otro edificio, con ángulos verticales que son complementarios, siendo teta el ángulo de elevación. A ver, dice que de la parte más alta, ¿no?, del edificio de menor altura, se está viendo la parte alta y baja del edificio más grande, ¿sí o no? Con un ángulo de elevación y de presión. Entonces, si yo quiero graficar esos ángulos de elevación y de presión, primero, ¿qué te dijo tu profesor? Pinkín, que primero hay que trazar la línea horizontal, ¿verdad? Y después trazamos las líneas horizontales. Digo, disculpen, las líneas visuales. Después que se traza la línea horizontal, se van a trazar las líneas visuales. Ahí está. L 90 grados. Me dicen que esos dos ángulos verticales, es decir, el ángulo de elevación y de presión, son ángulos complementarios, es decir, que suman 90 grados. Siendo teta el ángulo de elevación, quiere decir que él mide teta, ¿verdad? Entonces, como son complementarios, este angulito tiene que valer o medir 90 menos teta, ¿no? 90 grados menos teta. ¿Por qué? Porque me están diciendo que estos dos ángulos de elevación y de presión son complementarios, es decir, que suman 90 grados. Ahí está. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Hasta aquí se está entendiendo? Sí, ya está. ¿Qué me están pidiendo? Ahí el valor de teta. Hasta. O sea, estamos en el capítulo, en la parte de cálculo de lado, ¿no? O resolución de triángulos rectángulos. A ver. ¿Qué podemos hacer por aquí? Si él mide 90 menos teta, el de aquí tiene que medir teta, ¿verdad? ¿Qué más? Él es 90 grados. Ahí está, L es 90 grados, él también mide 90 grados, ¿verdad? Porque los edificios son verticales. Ahí está. Quiere decir que si él mide 20, él también tiene que medir 20, ¿verdad?
porque se forma un rectángulo. Él mide 20. Ahora, como todo el edificio mide 30, este pedacito tiene que medir 10. Ahí está. Y mira, para ese triangulito rectángulo que voy a sombrear, te das cuenta que tengo un ángulo conocido y un lado conocido. Como tengo un ángulo conocido y un lado conocido, ¿puedo o no puedo calcular este cateto opuesto? Sí se puede, ¿verdad? Y ese cateto opuesto mide 20 tangente de teta. ¿Se entiende por qué es 20 tangente de teta? Aplica tu propiedad, ¿no? Que te enseñó Thinking, lo que quiero sobre el que tengo, ¿no? El lado que quieres sobre el lado que tienes. Ahí está. Listo. Y mira, para ese triángulo rectángulo ahora, que voy a sombrear de blanco, conoces sus catetos, ¿verdad? Y conoces uno de sus ángulos agudos que mide teta. ¿Cuánto vale la tangente de teta? Es 10, ¿verdad? Sobre 20 tangente de teta. Ese tangente de teta que está dividiendo pasa a multiplicar. Consigues que tangente cuadrado de teta es igual a 1/2, ¿sí o no? Y si sacas raíz cuadrada, te puede quedar dos valores, menos 1/2 y 1/2. Pero yo me voy a quedar con, como digo, 1 sobre raíz de 2 o menos 1 sobre raíz de 2. Pero yo me voy a quedar con la parte positiva. ¿Por qué crees? Porque cuando tú saques raíz cuadrada, debería quedarte así, ¿no? Más menos 1 sobre raíz de 2. ¿Verdad? Pero yo me estoy quedando con la parte positiva. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Ya, claro, porque tangente de teta forma parte de una distancia, ya. Pero no tanto por eso. Sí, bueno, es una buena razón, pero hay otra un poco mejor. Teta es un ángulo agudo y la razón trigonométrica de un ángulo agudo siempre es positivo, ¿sí o no? También, como tú dices, porque estamos hablando de distancias. Entonces la tangente de teta tendría que ser positivo, ¿no? También. Pero mejor es decir que el ángulo es agudo y la razón trigonométrica de un ángulo agudo siempre es positivo, ¿no? Ahí está. Se acabó. Pero si te das cuenta, no es conocido el ángulo, pero te están pidiendo el ángulo. Entonces tú deberías poner así, que teta es igual a arco tangente, ¿no? De 1 sobre raíz de 2. El problema es que no hay clave. Si te das cuenta, está en función del arco seno. Ah, no importa entonces. Como ya sabes que tetita es agudo, ¿verdad? Como tetita es agudo, lo puedes ubicar en un triángulo rectángulo, sí o no, ya que tetita es agudo. Y como conoces su tangente de tetita, puedes calcular cualquier razón trigonométrica, ¿verdad? Mide 1, mide raíz de 2 y ese sería raíz de 3. Entonces, como ya tienes los lados de un triángulo rectángulo cuyo ángulo agudo es teta, puedes hallar cualquier razón trigonométrica. En este caso, por las claves, tendría que hallar el seno de teta. Y el seno de teta es igual a 1 sobre raíz de 3 o racionalizado raíz de 3 sobre 3. Eso tú ya sabes racionalizar. Ahora, como yo quiero el valor de teta, aplica funciones inversas, ¿no? Lo que hicimos por aquí, mira, acá, mira. Aquí, ¿no? En estos dos ejemplitos, mira. Cuando no puedes hallar el ángulo, no es notable, aplica funciones inversas. Entonces, tetita va a ser igual a arco
Usted no. O el arco, ¿no? Teta es el arco seno de raíz de 3 sobre 3. Ahí está. Teta es el arco cuyo seno es raíz de 3 sobre 3. Y ahora sí hay clave. Listo. ¿Qué clave sería avión? Listo, tómale captura. Problema número 2. Me dices cuánto sale. Problema número 2 o problema número 3, ¿alguien le salió? Te doy 2 minutitos más y me dices cualquiera de los problemas que te haya salido, ¿sí? 2 minutitos.
A ver, problema 2 o problema 3. ¿Le salió o no le salió? La 2A, 5 doceavos, ¿ya? Y el problema 3, alguien lo hizo, ahí está, me está diciendo Alejandra, 3 dedos, a ver. 6. A ver, alguien que confirme, Alejandra me ha dicho 2A y 3D. Alguien por ahí que confirme esas dos claves. Otra vez le haya salido otra clave. No éramos 38, creo. Se han ido 9. Colapsaron. No aguantaron. Ahí está. Dana me dice 2A, me está confirmando que esa es la 2A. ¿Algún chico? Tal vez por ahí que se anime tal vez a participar. Hay chicos, ¿no? O todos son mujeres, a ver. Hay por ahí uno, dos, tres. Ahí está, cuatro, ¿no? Sebastián. Cinco. Cinco chicos nada más y el resto son mujeres. ¿Qué pasó con los chicos? ¿A dónde se han ido? Ahí está, Paula, me están diciendo 2A. Entonces, la clave de la número 2 es 5 doceavos. ¿Está bien? La vamos a hacer. Mira, si te das cuenta, tienes arco seno de menos un medio, arco seno de menos raíz de 3 sobre 2, y yo te enseñé esas dos propiedades, ¿verdad? Yo te enseñé esas dos propiedades. Estas propiedades cuando hay un ángulo negativo. A ver, si es arco seno de menos un medio, ¿qué pasaba aquí? Esto era igual a menos arco seno de un medio, ¿sí o no? Menos arco seno de un medio. Ahí está. Y analizas, ¿qué arco, qué ángulo, su seno es un medio? Acuérdate, ¿qué ángulo, qué arco, su seno es igual a un medio? ¿El seno de cuánto? El seno de 30, ¿sí o no? Pero el seno de 30 en radianes bisextos. Pero como hay un signo menos, menos bisextos. Ahí está. ¿Listo? El siguiente, tienes arco coseno de menos raíz de 3 sobre 2. Y esto va a ser igual a pi menos arco coseno de raíz de 3 sobre 2. Entonces analizas, ¿qué ángulo su coseno es igual a raíz de 3 sobre 2? Es el coseno de 30, ¿sí o no? Es decir, coseno de pi sextos. Ahí está. Operando, esto sale 5 pi sextos. Ahí está. 5 pi sextos. Repito, el coseno de pi sexto es raíz de 3 sobre 2. ¿Verdad? Entonces sería pi menos pi sextos, que es igual a 5 pi sextos. Siguiente, arco tangente de menos 1. Como es tangente de menos, arco tangente de menos 1, esto va a ser igual a menos arco
Tangente de menos 1. Profesor, ¿qué propiedad está aplicando? Acá 1, disculpen, 1, 1, 1. La que te enseñé por aquí. Ahí está. Lo vamos a traer por si acaso. Por si acaso. Ahí está. Ahí está. Ahí están las propiedades. Y si fuera arco cotangente menos raíz de 3, esto va a ser igual a pi menos arco cotangente de raíz de 3. Ahí está. Y analizas, ¿qué ángulo su cotangente es raíz de 3? Cotangente de 30, ¿sí o no? Y la cotangente de 30 es pi tercios. Ahí está, sería pi menos pi tercios entonces. O sería pi sextos. Pi sextos, ¿no? Pi sextos, porque es de 30, pi sextos. Ahora sí. Y esto sale 5 pi sextos. ¿Qué más me falta ahora? De arco secante de menos 2. De arco secante de menos 2. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a pi menos arco secante de 2. Y analizas, ¿qué ángulo, qué arco, su secante es igual a 2? ¿La secante de qué ángulo es igual a 2? Busca el ángulo más pequeño posible. ¿De cuánto sería? ¿60? Secante 60 es 2, ¿sí o no? Es decir, vamos a poner aquí pi tercios. Y esto es igual a 2 pi tercios. Esto es igual a 2 pi tercios. No, pi menos pi tercios, 2 pi tercios. Y último, el arco cosecante de menos 1, esto va a ser igual a menos arco cosecante de 1. Entonces, ¿de qué ángulo la cosecante es igual a 1? El único que cumple es pi medios. Ahí está. Si te das cuenta, siempre estoy respetando el intervalo del ángulo. Por si acaso. ¿Está bien? Todos los angulitos que estoy sacando para teta, todos se está encontrando en su respectivo intervalo, mira. Tú lo puedes analizar y te das cuenta que cada ángulo que estás hallando para teta se encuentra en ese intervalo. Por ejemplo, el último que hemos hecho. Como estamos hablando de la cosecante, el ángulo que me ha salido es pi medios, ¿verdad? Y mira, sí puede tomar pi medios, porque es cerrado, mira. Hasta pi medios, puede tomar pi medios. Ahí está, arco cosecante de X, ¿no? Arco cosecante de X igual a teta, donde teta debe estar menos pi medios a pi medios. No, máximo puede valer pi medios. Y justo lo que salió aquí, pi medios, ¿no? Aquí salió, mira, aquí salió pi medios. Listo, se acabó el problema. Ya tienes todos los valores. Entonces solamente te toca reemplazar, ¿sí o no? Reemplaza, a ver. Si reemplazas. Me va a quedar, a ver. ¿Qué me va a quedar? Menos pi sextos, ¿sí o no? Más
5 bisextos. Más. Uy, acá nos faltó, mira, acá faltó, mira. Acá, ¿quién sería? La tangente, ¿qué ángulo la tangente es 1? Pi cuartos, ¿no? Entonces sería menos pi cuartos. Ahí está, ya está. Y acá arriba me quedaría. Menos pi cuartos, ¿verdad? Ahí está. Abajo, ¿qué obtendría? 5 pi sextos más 2 pi tercios más pi medios. Y hay todo eso que tiene que salir. 5 sobre 12, ¿verdad? Ahí está. Tú ya sabes operar eso. Ahí pongo de frente la respuesta, ¿sí? Tú ya sabes operar todo eso. Listo, hasta aquí chicos, ¿alguna duda? Aquí no le he puesto, a ver. Ah, faltó, faltó. Ahí está, tienes razón, ahí. Me comí. Me comí, tienes razón, mucha razón. Hay que corregir, hay que corregir. Ya el sueño, el cansancio, ya está pagando factura ya. Comencé, te enseño desde las 8 de la mañana, chicos. Ya tengo un ojo abierto y el otro cerrado. Ya no veo bien ya. Ya, ahora sí, creo que ya está todo corregido, ¿no? Ya, listo. Problema 3, ¿a quién le salió? Creo que sí me dijeron, ¿no? Creo que me dijeron que salía 6. Vayan intentando el problema 4, chicos. Problema número 4. Bien, ven intentando el problema 4. Ya vengo un ratito, dime un minutito. Listo, chicos, volví. A ver. La 4, la 7. Ya, si me da tiempo, lo hago. Pero lo que me parece más bonito y lo que son tipo de esa misma misión es la 8 y la 9. La 8 y la 9 son tipo de esa misma misión. A ver, intenten la 8 y la 9. Voy a sacar un ratito los problemitas. A ver, un ratito, voy a sacar la 8 y la 9. Son problemas tipo de examen de emisión. La 7 está para más para torturarlos un poco. Un poquito nada más. Pero si te sale la 8 y la 9, estás un paso de ingresar a San Marcos.
Ahorita creo que te concentres en la 3, no, en la 3 y en la 4, ¿no? La 3, la 4 y la 8. El número 8. Vamos a ver si me da tiempo de hacer los ejercicios. Vamos a tratar de hacer todos los ejercicios que me faltan. Y si por A o B, no me alcanza tiempo desarrollar todos los ejercicios, no te preocupes, el próximo ciclo yo lo hago. ¿Sí? Me hace recordar nada más. No, el siguiente ciclo, el siguiente ciclo regular. A ver, el problema número 3, el problema número 4. Vamos al problema número 4, que está sencillo. Lo vamos a hacer rapidito. Rapidito lo vamos a hacer. A ver, ¿o alguien hizo la número 4? A ver que me diga la clave de una vez. Cuatro enano. Vamos a ver por qué. Me dicen determine el dominio de la función f. Si me piden el dominio, necesito saber los valores de x. ¿Verdad? Son todos los valores de x para que exista la función f de x. Entonces, te pregunto, para x o para este de aquí, si te das cuenta, x se encuentra aquí, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿hay restricción o no hay restricción para ese número real, ¿no? Para lo que he encerrado. ¿Hay restricción o no hay restricción? Sí, ahí, mira. Por acá está, vamos a ponerlo. El dominio de la función debe estar desde menos 1 a 1, ¿sí o no? O mejor dicho. Mejor dicho, a ver, para que se entienda. Vamos a ponerlo con. Acá con más nomás, mira. El dominio, o mejor dicho, el intervalo, este intervalo de aquí, o mejor dicho, acá, esto de aquí, ¿qué valores puede estar? ¿Entre qué valores? ¿Desde menos 1 a 1, sí o no? 2x menos 3 sobre 5 tiene que estar de menos 1 a 1. ¿Verdad? ¿Está bien o no? Por eso, llama, a ver, tal vez llámale todo esto alfa, ¿no? Todo esto es alfa. O mejor, no, me confundo con ángulo. Vamos a llamarle, se me ocurre. ¿Qué letra puede ser? A ver, K, ¿no? Que todo esto sea K. Ese valor de K, ¿verdad? Tiene que estar de menos 1 a 1. ¿Está bien? Tiene que estar de menos 1 a 1. Quiere decir que 2x menos 3 sobre 5 tiene que estar de menos 1 a 1, entonces. Ahí despejas el valor de X y vas a hallar cómo varía, ¿no? A ver, todo multiplica por 5. Me queda menos 5 aquí.
2x menos 3 menor o igual que 5. Súmale 3. Me queda menos 2 menor o igual que 2x menor o igual que 8, ¿verdad? Porque está sumando 3. Después todo divide entre 2. Menos 1 menor o igual que x menor o igual que 4. Entonces, si el x varía de menos 1 a 4, el dominio de la función va a estar de menos 1 a 4. Porque tú sabes que el dominio son todos los valores que toma x, ¿verdad? Ahí está. A ver, vamos a un ratito por aquí, no por acá. Listo, a ver. El problema número 3. O hacemos el problema número 8 de una vez. Ya, vamos al problema número 8, ¿sí? Rapidito. Vamos al problema número 8. ¿Qué me están diciendo? Dice, la expresión K es una fracción de la producción total de una empresa de que destina al ámbito local, ¿ya? Si la empresa genera al año 148 mil toneladas de producto, indique cuánto se destinó al ámbito local. Dice, leo de nuevo, la expresión K es una fracción de la producción total de una empresa que destina al ámbito local, ¿no? Si la empresa genera al año 148 mil toneladas de producto, indique cuánto se destinó al ámbito local. Por ejemplo, mira, lo que dice que la empresa genera 148 mil toneladas, ¿verdad? Pero una pequeña parte, una pequeña fracción, se va o se destina al ámbito local. ¿Y cómo calculas eso? Multiplicándolo por K, ¿sí o no? Por K, ¿sí o no? Porque te están diciendo que la expresión K es una fracción de la producción total. ¿Ves? Es una fracción de la producción total. ¿Quién es la producción total? 148 mil, ¿sí o no? Que se destina al ámbito local. Ya me están diciendo la respuesta. A ver, Alejandra me dice que es 8D. Vamos a ver. Entonces, para saber cuánto se destinó al ámbito local, hay que saber cuánto vale K. A ver, me dicen que K es igual al valor absoluto del coseno de dos veces arco tangente de un sexto, ¿sí o no? Menos 1. Ahí está. Entonces, tú sabes, mira, tú sabes que lo que está aquí es un ángulo, ¿sí o no? Vamos a ponerle ángulo alfa. ¿Está bien? Entonces lo vamos a poner acá abajito. Alfa va a ser igual. Alfa va a ser igual arco, ¿no? Arco tangente de un sexto. ¿Está bien? De un sexto. De acá puedes conseguir que la tangente de alfa
es igual a un sexto, ¿sí o no? ¿Estamos bien? La tangente de alfa es igual a un sexto. ¿Listo? Ya conozco que la tangente de alfa es igual a un sexto. ¿Qué más puedo hacer? Como hice que todo esto valiera alfa, entonces me va a quedar que K es igual ¿a quién? Al valor absoluto del coseno de 2 alfa, ¿sí o no? Menos 1. ¿Estamos bien? Hasta aquí. ¿Se está entendiendo? He reemplazado nada más lo que había llamado alfa. El valor de K es igual a valor absoluto del coseno del ángulo doble, ¿no? Menos 1. Ahora, si yo quiero el valor de K, necesito saber cuánto vale el coseno de 2 alfa. Sabiendo que la tangente de alfa es un sexto. Entonces uno me dice, hay que ponerle en un triángulo rectángulo ya que alfita es agudo, ¿sí o no? ¿Se entiende por qué? ¿Sabe por qué es agudo? Porque te estás dando cuenta que la tangente de alfa es positiva, ¿verdad? Y tú sabes que alfa pertenece o debe estar entre menos pi medios y pi medios, ¿verdad? Y eso va a ocurrir cuando alfa sea agudo, pues. Te dije, o alfa es negativo, ¿no? Porque hay ángulos números negativos, o es agudo. No hay otra. Se descarta que alfa es un ángulo negativo. Porque si alfa fuera un ángulo negativo, se me ocurre que mida menos beta, ¿no? Me quedaría menos tangente de beta. Sale un negativo. Esto es menor que cero. Y hemos demostrado que es positivo, mira. Entonces, como se descarta que alfa es un ángulo negativo, la otra opción es que alfa sea agudo. ¿Volaron? Creo que volaron. ¿Volaron o no volaron? Creo que sí. Ya, no te preocupes, no te preocupes. Ya. Para hallar el valor de K, necesitas saber el coseno del ángulo 2 alfa, sabiendo que la tangente de alfa vale un sexto. Tú sabes por ángulo doble, mira, tú sabes por ángulo doble que el coseno del ángulo 2 alfa lo puedes poner en función de la tangente, que es igual a 1 menos tangente cuadrado de alfa sobre 1 más tangente cuadrado de alfa. Y la tangente de alfa es conocida, mira, es un sexto. Ya está. Entonces, vamos a poner aquí, entonces, K es igual a ¿cuánto? A coseno del ángulo doble menos 1, ¿no? Esto va a ser igual a 1 menos tangente cuadrado de alfa sobre 1 más tangente cuadrado de alfa y todo menos 1. Reemplaza, en vez de poner tangente de alfa, le pones un sexto. Y me va a quedar valor absoluto de 1 menos tangente cuadrado de alfa, es decir, 1 sobre 36. Y abajo va a ser 1 más 36. Y todo menos 1. Operando, ¿cuánto sale? Operando, ¿cuánto sale? Esto tiene que salir. Sale 2 sobre 37 menos 1. Y todo con valor absoluto. Oh, no, ya está, ya desarrollé todo. Ya, todo vale 2 sobre 37. ¿Por qué? Porque esto de aquí es igual a 35 sobre 37. Ya está. Ya tú sabes operar. Ya no es necesario que te explique cómo salió ese resultado. Ahí está. K entonces es igual a 2 sobre 37, ¿no? Para que lo veas, lo estoy poniendo aquí. Ahí está.
Me están pidiendo indique cuánto se destinó al ámbito local. ¿Y eso cómo lo calculas? Sería K por 148.000, ¿sí o no? Pero K, ¿a qué es igual? A 2 sobre 37 por 148.000. ¿Y esto va a ser igual a cuánto? Ya usas tu calculadora. Esto tiene que salir. ¿Tiene 37? ¿Ya va? A ver. Ah, sí tiene. Sería 40.000 por 2. Ahí está. Ahí está. Ay, se me pasó un cero. Se me pasó un cero. Ya está. 8.000. Ahí está. Eso fue lo que se destinó. Ah, ya. Opera, a ver, opera esto, opera esto, opera esto. Arriba te sale 35 sobre 36, ¿sí o no? Y abajo opera, te sale 37 sobre 36, ¿sí o no? Simplificas el 36, aplicas extremos y medios, te sale 35 sobre 37, menos 1, sale menos 2 sobre 37, pero como está con valor absoluto, 2 sobre 37. Ya está. Listo, eso ya no me dedico a explicarlo porque ya lo sabe, ustedes ya dominan el tema de álgebra. Yo de frente nada más lo hago. Listo. ¿La clave cuál sería? La D. En la número 3 yo te recomiendo que hagas esto, mira. Tú sabes que todo esto de aquí, que lo voy a marcar ahorita, ahí está, rosadito, mira. Todo esto de aquí, llámale alfa. Y todo esto de aquí, llámale beta. ¿Está bien? Y vas a conseguir que la tangente de alfa es igual a 2 tercios. Y que la cotangente de beta es igual a raíz de 7 sobre raíz de 2. Tú vas a demostrar que alfa y beta son ángulos agudos después, ¿no? Analizando. Porque tú sabes que alfa tiene un intervalo. Acá está, cuando es arco tangente de alfa, se encuentra de menos pi medios a pi medios, ¿no? Vas a demostrar que alfa no es negativo, le queda ser agudo. Y como es agudo, lo vas a poner en un triángulo rectángulo. E vale 2, E vale 3 y E vale raíz de 13. Lo mismo vas a pasar acá, vas a demostrar que beta es agudo. Él va a ser aquí raíz de 7, raíz de 2 y aquí 3. ¿Ya está? Entonces tendrías que m va a ser igual a raíz de 13 por el coseno de alfa más raíz de 2 por la cosecante de beta, ¿sí o no? ¿Está bien? Y el coseno de alfa lo puedes calcular, mira, porque está en un triángulo rectángulo. La cosecante de beta lo puedes calcular porque está en un triángulo rectángulo, el ángulo beta. Reemplazas y te tiene que salir 6. Después ya te mando la solución, no te preocupes. ¿Está bien? Listo, te dicto las claves, ¿te parece? Te dicto las claves. Mi cena me espera. A ver. La 1 salió avión. La 2 salió avión. 3 dedo. 4 enano. 4 enano. 5 beso.
6, avión. 7, enano. 8, dedo. 9, beso. Y 10, avión. En la 10, ¿qué puedes aplicar? Hay una propiedad, a ver si te acuerdas. A ver. Por acá lo tengo, a ver. Creo que la tengo. Para sacarlo y ya no copiarlo. Aquí está. Te voy a compartir nuevamente pantalla. Vamos a poner otro más. En la número 10, te recomiendo que uses esta fórmula de aquí. ¿Está bien? Ese es para la número 10. Porque aparece siendo la cuarta más coseno a la cuarta, ¿verdad? Aplicas esa fórmula y sale rapidito. Listo, chicos. ¿Alguna duda, alguna inquietud que tengan antes de retirarme? ¿Listo? ¿Ni dudas? Listo, chicos, me despido. Ya el profesor Finquín va a estar la próxima semana con ustedes. Ya con él creo que verán ya ecuaciones trigonométricas, ¿no? Ecuaciones o inecuaciones también seguramente. Y el último tema que sería triángulos oblicuángulos. Y ahí el profesor se va a despedir de ustedes, ¿no? Y para el próximo ciclo nuevamente lo van a volver a ver, ¿no? Y así, ciclo por ciclo, ¿no? Listo, chicos, cuídense.